Yo estoy haciendo changa, digamos, de carpintería, algo hago, arreglo acá en la compraventa de mi hermano. ¿Y cómo está el barrio? Es un desastre. O sea, en el agua, en la inseguridad, pero eso no es que tenemos que decir, tranquilizarnos y decir un desastre, ¿vale? Hacer algo más, porque esto es de terror. Me acuerdo antes, yo entraba en una villa, algo, entraba y salía, iba a los cumpleaños, entonces ahora no se puede vivir más. Pero esto es de arriba hacia abajo. Era un lujo, era. Se inundaba un poco, pero no. Inseguridad, le digo. Yo iba a la villa acá atrás y entrábamos y salíamos, íbamos a los cumpleaños y todo, y no tenía revólver, nada. O sea, era normal. Como tiene que ser, digamos. Podía dejar bicicleta todo afuera, ahora no. Con mi hijo en la bicicleta me robaron entre tres, bajando el colectivo con revólver. Me han agarrado una impotencia total, uno se siente porque no se puede más. Hay que hacer algo, pero rápido, traer gendarmería, no sé qué, por qué se duermen tanto. No, es caótico esto. El otro día robaron una moto ahí entre tres. Vino a comprar muchacho y lo asaltaron y se llevaron la moto. ¿Bailes del Club Piquete y las Flores? Sí, iba así. ¿Y qué nos puede contar? ¿Alguna anécdota? Anécdota no, que iba a bailar, pero en paz, eso. Lo único que nada que ver ahora, digamos. ¿Eran famosos esos bailes? Sí. Piquete y las Flores, Centro Almacenero, todo. O sea, uno iba y bailaba y se volvía a la casa caminando, por la vía. Era algo. Porque ahora tengo 51 años, yo. Pero cambió totalmente. Y ahora el club está cerrado. ¿Sabe por qué? Y se lo han choreado todo. Porque eso tienen que agarrar, investigar y a ver qué pasó con el Club de las Flores. Inclusive la escuela le prestaban para hacer gimnasia, algo los chicos, algo también. No sé qué pasó ahí. No puede ser que se lo hayan quebrado eso. ¿Puede ser que se haya vendido? Sí, lo han vendido algo, pero porque tenía deuda.